Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vámonos a la lectura de nuestra primera enseñanza del día de hoy. Evangelio de Mateo, capítulo 17, desde el versículo 19 en adelante. Mateo 17, desde el verso 19 en adelante. Recuerde, versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro, estaremos escudriñando la palabra de Dios hasta que Cristo venga. Vamos, Manuel Levi, con la lectura. Con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, y la iglesia dice, recordando que los títulos que corresponde es la transfiguración y Jesús anuncia otra vez su muerte. ¿Quién es el mayor? A su letra dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y eche el anzuelo y el primer pez que saque, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Padre, gracias por esta palabra. Permítese que esta palabra en esta mañana llegue, Señor, como esa agua fría a esa alma sedienta. Utiliza a tu siervo, nuestro hermano director Juan Luque, y a los que le acompañamos, porque declaramos que hoy los ciegos verán, los mudos hablarán, los paralíticos se levantarán, y este es un día de milagro en el cielote y en el cielito. Amén y amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Hermano Juan. Cielito, ¿cómo amanecieron hoy? Muy bien. Contentos, felices. Aquí estamos listos para la primera enseñanza del día de hoy, San Mateo capítulo 17. Gloria al Señor. Bienvenidos todos ustedes, los televidentes, los radioescuchas. Manténgase ahí porque estoy seguro que Dios tiene una palabra para todos nosotros. Bendito sea el Señor. Y no cambie el dial, manténgalo ahí porque ahí está la bendición del Señor. Amén. Recuerde que la atención que usted le ponga a esta palabra, ese va a ser el beneficio que estará recibiendo de ella. Gloria al Señor. Bueno, aquí conseguimos el caso del muchacho lunático. Una enfermedad, en aquel tiempo no se conocía lo que era esa cosa que le da, ¿cómo se llama? Que les da convulsiones, sí, epilepsia. No se conocía esa palabra, después fue que apareció los epilépticos, ¿no? Pero esa es la enfermedad que llamaban los lunáticos, porque hay cambios de luna. Cuando cambia la luna, entonces se manifiestan esos espíritus, ¿no? Y aquí dice, lo que hemos estado observando es que le trajeron un lunático a los discípulos, un enfermo, pues. Y los discípulos no pudieron hacer nada con el enfermo. No pudieron hacer nada.
Nada, quizás se pusieron a orar, pero no pasó nada, no sucedió nada. Y sucede que él, cuando la gente, las personas que trajeron el enfermo, le dijeron, fueron donde el Señor, porque ya viendo que no conseguían la solución por aquí con los discípulos, entonces fueron donde el Señor, y el Señor le dijo que lo trajeran, se lo trajeran. Y él se lo trajeron. ¿Y qué pasó con el enfermo? Aquí dice que en la última parte del versículo 18 dice, y este quedó sano desde aquella hora, cuando el Señor dice, y reprendió Jesús al demonio. Demonio el lunático, fuera. Amén. El cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Ya, problema resuelto. El Señor siempre resuelve los problemas. Amén. Siempre, siempre. No importa cuál sea su problema. No importa cuánto tiempo tenga. ¿Cuánto tiempo tendría este pobre muchacho lunático buscando una cosa, la otra, y nada, no conseguía solución por ningún lado? Se lo trajeron a los discípulos tampoco hicieron nada, hermano. No hicieron nada, pero llegó Jesús. Y siempre Jesús, siempre Él responde positivamente. El muchacho quedó sano. El verso 19, que es el que nos corresponde, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús. ¿Quiénes vinieron a Jesús? Los discípulos vinieron a Jesús aparte, dijeron. ¿Cómo le dijeron? Porque nosotros no pudimos echarlo fuera. Bueno, ellos estaban preocupados. Ellos estaban preocupados. Oye, nos trajeron el enfermo y nosotros no pudimos hacer nada, hermano. Vamos a preguntar. Y ellos vieron que el Señor reprendió ese diablo y ese diablo salió a millón. El muchacho quedó sano. Y ellos se quedaron con la espinita. Pero bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Entonces fueron donde Jesús, se acercaron donde Jesús, aparte, y le dijeron, maestro, mire, díganos, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Qué pasó? ¿Nos falló? ¿Qué nos falló? ¿Dónde está la falla? Ellos, yo pienso, para mí, que eso sirvió de experiencia para él y estaban aprendiendo. Y el Señor ahí les di una cosa importante, vea el versículo 20. Jesús les dijo, ¿cómo les dijo? Por vuestra poca fe. Ajá, por vuestra poca fe. Tremendo, por vuestra poca. Yo creo que los discípulos lo que menos pensaban era esa cosa de la fe. Porque como ellos lo cargaban, cargaban a Jesús para arriba y para abajo, y Jesús hacía todas las cosas, él mismo las hacía. Los discípulos lo que hacían era acompañarlo. Ni sabrían qué cosa eso era de fe. Hay personas que andan con evangelistas y andan para arriba y para abajo y no aprenden qué fe. Sino que se acostumbran a andar con una persona, a ver los milagros y eso, pero hasta ahí. Pero lo llaman a esa persona a hacer una oración y le da miedo. No se atreve porque queda mal. Bueno, así hay muchos. Hoy el Señor le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, como un grano de mostaza, los que conocen eso, mire, eso es demasiado pequeñito, pero pequeñito, pequeñito. Eso viene siendo como un piojito, ¿no? Menos. No, más pequeño que un grano de arroz. A ti no te cae piojito, ¿no? No, hermano Juan. ¿Cómo? Menos que un grano de arroz, dice el hermano Henry. Estamos en vivo. Pequeñito, pequeñito. Hermanos queridos, y si tuvieres fe, como un granito de mostaza, como una semillita, chiquitito, diréis a este monte, pásate de aquí allá. ¿Y qué hace el monte? Se pasará. ¿Qué pasará? Tan sencillo, si tuviera fe un poquitito. Hermano, nosotros debemos tomar esto como un reto. Amén. Nosotros tenemos que poner en práctica nuestra fe. Dios no es nuestra medida de fe. ¿Cómo será? Si es como un granito de mostaza, como una semilla de mostaza. Pero Dios nos ha dado una medida de fe.
todo creyente tiene fe, porque para creer se necesita fe. Yeah. Todos tenemos fe. Lo que nos hace falta a nosotros era lo que le hacía falta a los discípulos. Era ejercitar la fe, ponerla en práctica. Ellos tenían la fe. Por vuestra poca fe, ponerle en, el poquito que tenía, si él dijo que como una semillita de mostaza. Bueno, yo creo que, mire, imagínense qué cantidad puede ser eso, es demasiado, un poquito nada más. Nosotros tenemos que ejercitar la fe. ¿Cuándo se ejercita la fe? La fe se ejercita en el momento que se necesita, pero hay que ponerlo en práctica. Si usted ve a un enfermo y usted no le hace una oración, usted no está actuando sobre fe. Le da miedo o quizás no, de repente no se sana. No, pero el deber suyo es orar, reprender ese demonio en el nombre del Señor, creer. Sí, creer, así como Jesucristo lo hizo, yo también lo hago. Creer. Ahora, lo demás le corresponde a Dios. Usted puso la parte que le corresponde. Creerle a Dios que Él lo puede hacer. Y si nosotros ponemos a ejercitar nuestra fe, hermano, no hay nada imposible. Nada es nada. Mire, cualquier problema que tenga aquí, dice, que le diré a este monte, pásate para allá, y el monte se traslada. Usted sabe lo que es trasladar un monte. Hacer una oración y decirle a este cerro que está aquí en el hermano Puerta, pero que no se mueva la casa del hermano Puerta, muévete para abajo, para allá, para Guanarito, que no hay cerro. No hay cerro, vamos a cambiarlo para allá. ¿Entiende? Lo que hace la casita en los cerros, Señor, aplánalo primero para yo hacer la casita. Hermano, pero es la fe. Tenemos que tener fe, tenemos que ponerla en práctica la fe. ¿Cómo podemos nosotros ejercitar la fe? Cuando vienen los problemas, a propósito que el problema sea grande, así se pone nuestra fe también. Amén. Grande. Cuando estamos en dificultades fuertes, hermano, ahí es cuando nosotros, la fe se pone en obra. Entonces se aumenta, se pone gigante. Una persona, mientras que no se ha enfermado, ni cree en que Dios puede sanar a alguien. Ah, pero cuando se enferma, mire, ese pone en práctica toda la fe del mundo, dice la gente. Toda la fe del mundo. Yo creo que voy a ser sanado. Claro, porque lo amerita tener fe. Y los discípulos le hacía falta ejercitar. Ellos fueron a orar por ese lunático. Yo creo que no creían mucho, porque ellos no estaban acostumbrados, formados para eso. Ellos cargaban a Jesús, que hacía todo por ellos. Traían los enfermos, Jesucristo los sanaba, pero ellos no hacían nada. Ah, pero el Señor les dio una lección. Llega el momento que ya Jesucristo no está y ahora ustedes tienen que actuar. ¿Cómo? Sencillamente poniendo en práctica la fe. Dice que ese monte se pasará y nada os será imposible. Cuando le lleguen los problemas, las dificultades, usted lo que tiene que es brincar como el venado arriba de ese problema. Comerse los problemas como si fueran pan. ¿Qué se hace con el pan? El pan, uno se lo come, se va a la letrina y se acabó. Así tenemos que hacer nosotros con los problemas, las dificultades. Vamos a comérnosla como pan. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Amén. Entonces, así como entra, así sale. Llegó un problema, vamos a combatirlo en el nombre de Jesús y vamos a salir de él. Amén. ¿Por qué? Porque esa es la fe que nosotros, yo tengo fe. No es el asunto de decir tengo fe, sino ponerla en práctica, ejercitarla en el nombre del Señor Jesucristo. Yo admiro mucho a mi esposa. Mi esposa, cuando el doctor Barrueta, de aquí mismo de Guanare, le dijo, olvídate, tú no puedes tener hijo, así que adopta un hijo y listo, olvídate de eso, le dijo, así de frente, no se puede hacer nada. Y mi esposa le dijo, bueno, yo sé que usted ya no puede hacer nada, pero Dios sí puede. Amén. Dios sí puede hacerlo. Y ahí mi esposa se aferró, como puso la fe a millón.
Y entonces ella se pegó al Señor y llega y me dice, pues yo le pregunté, ¿y qué te dijo el doctor? Y me dice, bueno, el doctor dice que no hay esperanza, que hay que olvidarse de eso, porque que me olvidara de eso, que adoptara un niño. Pero yo creo que el Señor me va a dar mi hijo. Amén. El Señor me lo va a dar. Y yo quiero ir a Israel. Yo quiero ir a Israel. Yo tenía viaje para Israel. Ella no iba a ir. Yo quiero ir a Israel. Le digo, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Y empezó a vender el heladito por ahí. Señor. Hizo helado eso de leche, de coco. Y empezó a vender. Fresco. Y llegó un hermano por ahí. Un hermano. Y le dijo, hermano, ¿y usted cree que va a ir a Israel vendiendo helado? Y ella le dijo, voy a Israel. Voy a Israel. Ella vendió sus helados ahí. El Señor tocó otras personas. Ta, y nos fuimos para Israel. Y allá oramos. En ese tiempo se iba al monte Sinaí, donde Moisés recibió las tablas de la ley. Y ahí nos abrazamos. Y le dijimos, Señor, aquí tú le diste las tablas de la ley a Moisés. Aquí nos vas a dar un muchacho. Aleluya. No nos quedamos ahí porque ahí no hay hotel. Bajamos. Nos fuimos a Israel. Pasamos ya a la parte de Israel. Fuimos allá al muro de los lamentos. El muro de los lamentos hay dos partes. Una de las mujeres y otra de los hombres. Yo me fui por este lado con el propósito de oración y yo se fue por este lado. Oramos. De ahí salimos. Después fuimos al tanque de Betesda. El tanque de Betesda estaba un hermano predicando, hermano Salomón Aguilera, que Dios lo bendiga, allá en Argentina. Amén. Y él dijo, voy a orar por las mujeres estériles. Upa. Y bueno, y oró, y mi esposa cayó al suelo. Yo nunca la había visto así tirada al suelo porque yo nunca la golpeo. Hermano. Nosotros lo declaramos ahí, está hecho. El milagro está hecho. Hermano, eso fue en el mes de septiembre. En el mes de diciembre le empezaron unos vómitos, una cosa así rara. Ella ni quería ir al médico. Pensaba que era una tensión o lo que fuese. Entonces, por fin fue donde el doctor, y el doctor le tocó la panza y le dice, epa, tú como que estás preñada. Entonces, ella le dijo, no se esté burlando de mí, doctor. No, vete mañana para hacerte el examen. Ese otro día yo tuve que salir para Cabudare, estaba el hermano Puerta allá. Y yo le dije, mi amor, yo tengo que retirarme, pero tú me avisas cualquier cosa. Ella tenía que ir ahí al doctor. Pues después que te hagas el examen, tú me avisas. Y entonces, fue ahí como a las 11, me comuniqué con ella y me dice, sí, tengo 6 semanas. De embarazo. ¡Aleluya! ¡Oye, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Hicimos una fiesta, hermano. ¡Ay, Dios mío! Brincábamos y saltábamos de alegría ya en el equipo en Cabudare. Mi hermano Puerta con el equipo ahí. ¡Gloria a Dios! Hermanos queridos, se cumplió. Por eso no se desanime, hermano, hermana. Quizá usted está pidiendo, quizá por un muchacho también, o esté pidiendo por algún trabajo, o está pidiendo por algo que necesita. No se preocupe, péguese de Dios, ponga en práctica la fe y eso vendrá en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si tuviésemos un poquito nada más de fe, le decimos al monte, váyase por allí y se va. Pues cuanto más al problema o a la necesidad que tengamos, le decimos desaparece en el nombre de Jesús y va a desaparecer. Amén. Porque nada hay imposible para Dios. El Señor Jesucristo le dijo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. La oración nos acerca a Dios. El ayuno retira el demonio de duda que bloquea la fe. El ayuno bloquea la fe.
Por eso es que hay que acompañar el ayuno, hay que acompañarlo con oración. ¿Por qué? Porque la oración nos comunicamos con Dios, pero el ayuno retira de nosotros la incredulidad, retira de nosotros la duda, amen, y nos da certeza de creer que las cosas van a suceder así como las queremos, en el nombre del Señor. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Gloria a Dios. En esta mañana nosotros estamos cargados de esa fe, de esa enseñanza. Sabemos que la fe hay que ponerla en práctica y que este género no sale sino con oración y ayuno, que el ayuno va a permitir ser protegido. Oye, en nuestras vidas nos va a proteger, nos va a guardar como aquella chaqueta o aquella que se colocan para antibalas. Así es que cuando venga sobre nosotros la duda al querer traspasarnos con el ayuno, no podrá traspasarnos. Así es que estamos bajo esa protección. Oración con ayuno, problemas ninguno. Vamos a decirle acá lo que continúa diciendo. Jesús anuncia otra vez su muerte. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Le pedimos a Dios que nos dé la capacidad para dar disertación a esta palabra. Ya nosotros venimos armados acá de la fe, de la oración y creerle a Dios. Y me llama mucho la atención la parte que me corresponde, porque la palabra que sobresale en este título es otra vez. Quiere decir que Jesucristo ya había mencionado repetidamente, ya se lo había anunciado, que Él tendría que morir. Y eso es muy importante que nosotros lo captemos en el nombre del Señor Jesucristo. Ya Él les había dicho que tenía que ser entregado en manos de hombre. Ya Él sabía que lo que Él le tocaba padecer. De hecho, ya cuando Él estuvo en el monte allá, en el Getsemaní, y estaba ya orando, dice que hacía grandes oraciones y que su sudor era como grandes gotas de sangre. Ya él percibía lo que había de sucederle. Y dice que un ángel venía y le fortalecía. Entonces ya él sabía que tenía que morir, pero morir por venir a morir, no. Él vino a morir por todos nosotros. Y ese es el propósito que yo quiero que enfaticemos en esta enseñanza. Porque Jesucristo está enfatizando, dice que otra vez, ya lo había dicho varias veces, y otra vez nosotros lo seguimos diciendo, porque es necesario que el mundo se entere que hubo un Redentor en la cruz del Calvario que nos recupera la vida eterna, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso es que la Escritura dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. A Dios no le importó que usted fuera homosexual, a Dios no le importó que usted fuera un brujo, a Dios no le importó que fuera gordo, flaco o negro. A Dios lo que le importó fue su alma. Y Él sale y se enfrenta y le dice al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre era que saliera un segundo Adán, que nos levantara y que nos relacionara con Él. Y por eso Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gracias a Dios por la muerte de Cristo. Bendita sea su gloria. Amén. Pero otra de las cosas que Él menciona, aquí la vamos a observar, y es necesario que nosotros la observemos y concienticemos también. Menos mal que ya venimos cargados de esa fe, ya venimos concientizados de ponerla en práctica. Dice que estaban, esta es la Escritura, que vinieron entonces los discípulos, cuando le tocaba al hermano Juan, los discípulos siempre estaban ¿con quién? Con él. Pero lo importante de todas estas cosas no es estar con Él, lo importante es creerle a Él. Nosotros estamos con Dios, el cielote está con Dios, el cielito está con Dios. Aquí está Jesucristo. Amén. Pero tenemos que creer. Tenemos que creer que el que vino enfermo hoy en el cielito va a ser sanado. Que la mujer que está colocando la mano ahora mismo en el radio, cuando le toque la oración global, la que está poniendo la radio en la televisión,
hoy se va a sanar, hoy se levanta de esa silla de rueda, hoy es el día que el trabajo aparece, hoy es el día que encontraron la solución con ese hijo que no tenían idea qué hacer, hoy es el día, pero usted tiene que creer, y cuando se habla de creer, nosotros sabemos que es la certeza de lo que no vemos, lo seguro de lo que no vemos con estos ojos literales, pero sí con los ojos espirituales. El médico había visto que la hermana Carmita no tendría más oportunidad de un hijo y la manda desalentada, pero la hermana Carmita dejó de ver con los ojos literales y empezó a ver con los ojos de la fe. Había un granito de mostaza, pero se convirtió en un árbol grande, porque hoy no tiene uno, tiene dos, y lo que falta. Bien, gloria a Dios. Nos vamos para Israel. Aleluya. Hay que creer. Y aquí entonces tenemos bien claro el versículo que me corresponde, que estando en Galilea para ese entonces, nosotros sabemos que en el tiempo de Jesucristo estaba gobernada por Roma y estaban los gentiles. Ahí había un ligamiento, lo que dice allá Isaías 9:1. Y dice que estaba en el tiempo de los gentiles, pero Jesucristo apareció allí. Y qué importante que nosotros los gentiles, hasta este entonces, por generación de generaciones, hayamos agarrado la gran bendición que otros despreciaron, porque San Juan 1 dice el versículo 11 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero el 12 dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Hoy somos hijos de Dios, hemos recuperado la eternidad y tenemos herencia en el reino de los cielos. Aleluya. Pero eso no es nada más para nosotros, eso es para usted también. Y a lo mejor usted se está haciendo esta pregunta, ¿y qué tengo que hacer? Tan sencillamente recibir a Jesucristo, agarrar y poner en práctica esa fe. Hoy diga usted adiós a las drogas, adiós al alcohol, adiós al adulterio, adiós a la fornicación, adiós a esos tesoros que usted tiene que lo apartan de Jesucristo, y corra de frente en fe con Cristo. Conviértase en este día y verá que usted tendrá herencia en el reino de los cielos, y caminará con el que camina con los milagros, caminará con el que vino del cielo, caminará con aquel que murió pero que también resucitó. Y eso es lo que nosotros tenemos bien claro. Y sigue diciendo la Escritura, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Sabemos que llegaría, ¿qué? Que llegaría el tiempo, y ese tiempo llegó. Y recordemos allá en Mateo, óigase, en el capítulo 27:20 encontramos que ahí está Pilato. Recuérdese que era el gobernador de Romano, y cuando Pilato tiene la oportunidad de presentarle un hombre llamado Barrabás, que la Escritura lo dice que era ladrón, que había sido de cometer sediciones, era un peligro para la sociedad, estaba encerrado porque había violado y había matado. Entonces Pilato dijo, no, vamos a sacarle aquí a Jesús, que Jesús viene dándole vista a los ciegos, viene dándole el oído a los sordos, viene levantando y enderezándole los pies a los tullidos, y a los paralíticos los está levantando, y a los hambrientos le está multiplicando los panes. No, cuando esta gente sepa que Jesús hace todos estos milagros y que Jesucristo es una persona de bien, y le pongamos a este que es una persona que malsana, una persona que está apartada del bien, sino haciendo mal a la sociedad, van a decidir por Jesucristo. Pero se llevó tremenda sorpresa. ¿Cuál fue la sorpresa que se llevó? Cuando Pilato dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Por eso es que Barrabás representa las cárceles llenas, Barrabás representa el sodomismo, por eso hay que tanto homosexuales. Óigase, y estoy hablando en ambos géneros, hombres y mujeres. Fíjense que hoy se casan los hombres con hombres y las mujeres con mujeres. En una oportunidad me llega una mujer, le quiero presentar a mi esposo, y yo miraba para todos los lados, y cuando estoy mirando digo, ¿dónde está su esposo? No, mi esposo es ella.
era otra mujer. ¿Por qué? Porque decidieron por Barrabás. Por Barrabás hay tanto delincuente. Por Barrabás se están muriendo los niños. Oiga, jovencito de 12 años prematuramente. Por Barrabás tenemos una Venezuela, un país, un mundo entero desequilibrado, un mundo cristalizado que de nada se cae y se quiebra. Pero damos gloria a Dios porque Jesucristo a través de la iglesia lo tiene este mundo en la mano, dando oportunidad que usted se salve, que no se caiga y se destruya. Pero hoy usted tiene que creer, bendito sea el nombre del Señor. Y esa es la palabra de Dios. Y la escritura sigue diciendo, porque esta palabra nosotros no la podemos dejar por fuera. Y cuando él le dijo, y le matarán, mas al tercer día, ¿qué pasó? Resucitará. Él está hablando que le matarán, pero que al tercer día resucitará. Fíjense que a mí me llama mucho la atención, ya para concluir, es que el versículo termina diciendo, ellos se entristecieron en gran manera. Quiere decir dos cosas, y yo quiero que usted la observe en el nombre del Señor, y lo vamos a ver, y es aquí donde vamos a aplicar la palabra fe, que Dios nos venía hablando por nuestro hermano Juan. Cuando él le dice que va a morir, que será entregado en manos de los hombres, ellos le creyeron, pero el entristecimiento de ellos no es tan solo, oiga bien, no es tan solo porque iba a morir. El entristecimiento de ellos era porque ellos no creyeron que iba a resucitar. Porque él está hablando y morirá, pero que al tercer día resucitará. Fíjese que aquí está la palabra en el nombre del Señor. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Si yo sé que van a matar a mi Señor, pero yo sé que va a resucitar, bueno, si es verdad me va a dar tristeza, pero también voy a tener alegría, porque ahí vamos a probar que el Dios que nosotros tenemos no está muerto, sino que está vivo. No lo busquemos en la tumba, ha resucitado. Y eso es lo que ha pasado hoy. Nosotros creímos que murió, pero también creímos que resucitó y está aquí con nosotros para guiarnos, para ayudarnos, para salir adelante, y nada ni nada nos hará regresar. Camino a Emaús se le presenta a Jesucristo cuando resucitó, y ellos hablaban con Jesús diciéndole como un forastero, es que usted no sabe nada, que él había dicho y que iba a resucitar. Tardo de corazón, y ese es el gran problema. Si hoy en esta mañana, para concluir, nos cerrando esta parte que me corresponde y dejando la parte que le corresponde al pastor Henry Aldana, nosotros agarramos ese granito de mostaza y en fe, y creemos que Jesucristo resucitó, entonces usted puede decir cómo está el texto atrás. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Porque como Jesucristo venció la muerte, nosotros también la hemos vencido. Hoy nosotros podemos decirle a la muerte y a los problemas como Jesucristo le dijo, o muerte, ¿dónde está tu aguijón? O sepulcro, tu victoria. Cristo resucitó, yo resucité con Cristo. Mi nombre está anotado en el libro de la vida. Yo lo creo, no sé usted. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde. Versículo 24, el milagro del dinero que se consiguió, o el estatero que se consiguió en la boca de un pez bajo la orden de Jesús. Dice el versículo 24, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las dos dracmas. Dice la escritura que cuando llegaron a Capernaum, Capernaum era la ciudad usual de Jesús. Dice que allí también vivía Pedro en aquel lugar. De tal manera que cuando van llegando a aquella ciudad, se le acercan los cobradores de impuestos, el impuesto al templo. Una costumbre que se estableció más que todo y se recordó con la época de Nehemías, que se cobraba las dos dracmas. El dracma en aquel tiempo era el equivalente, vamos a decirlo así, al denario, porque esta era una moneda griega, al denario, que implicaba el día de un salario de un día. O sea, le andaban cobrando dos dracmas. ¿Para qué usaban ese dinero? No eran ofrendas, no eran ofrendas. No eran para traérsela al Señor, no.
esa gente especializada en cobrarle a todo judío para mantener limpio y acomodado el templo. Fíjese hasta donde llega la enseñanza de hoy. Ellos cobraban con ese dinero, cada quien daba 2 días de sueldo obligatorio, y entonces con ese dinero se hacía mantenimiento al templo, se pintaba, si había que hacerle cualquier cosa lo hacía. Hoy en día la gente son un poquito más exigentes, dan su diezmito y quieren que el pastor coma, que el pastor le dé comida, que el pastor haga todo, pero aquí no, esta gente sabía lo que hacía. Eso era solo y exclusivamente para arreglar el templo. No tenía, ellos llevaban su diezmo y su ofrenda. Y entonces cuando Jesús llegó, esta gente, que seguro que ya habían oído, cuando aquellos fariseos se le presentaron al Señor diciéndole, es lícito dar el impuesto. Entonces Jesús agarró aquella moneda y dijo, al César lo de César y a Dios lo de Dios. Vamos a ver si es verdad que Jesús va a pagarle a Dios. Pero ellos no se atrevieron a ir donde estaba Jesús y agarraron a Pedro, como siempre Pedro el que andaba, que se movía para acá, que era muy inquieto Pedro. Dice que estos, los que cobraban, se le acercaron a Pedro y le dijeron, tu maestro no paga las 2 dracmas, no paga los 2 dracmas, él no paga el impuesto al templo. Usted va a notar que los demás evangelios no hablan de esta porción, porque el que lo narra es Mateo. Y recuerda usted cuál era la profesión de Mateo. Mateo era recaudador de impuestos, y él anotó esta historia cuando se le acercaron y le dijeron a Pedro, epa, ven acá Pedro, tú que te gusta, ven a hablar conmigo. Tu maestro no paga el impuesto al templo. Tú no sabes que nosotros los judíos tenemos que pagar el impuesto al templo, y que son 2 dracmas. Oiga lo que dice el versículo 5. Él dijo sí. ¿Quién dijo sí? Dijo Pedro. Pero Pedro no le fue ni a preguntar al Señor. ¿Ah? Está respondiendo por cosas que usted no sabe que va a responder Jesús. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno habla. Él de una vez dijo, sí, sí. No fuiste a preguntarle al Señor. De pronto hay una enseñanza para ti. No hay que tomar decisiones unilaterales de las personas por nosotros. Entonces, bueno, le contestó sí. Y entonces dice que al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Ya Simón había dicho afuera, sí, 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 él paga el impuesto, él paga las 2 dracmas. Entonces Jesús le dice, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos? No es Indepavi, no se asusten los que están oyéndome por la radio, que es Indepavi, que está llegando a su negocio. No, 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 ni tampoco es cualquier persona que viene. Estos eran tipos en aquel tiempo que cobraban los impuestos. Y Jesús le pregunta, ¿de quiénes cobran ellos los impuestos? ¿O los tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿A quién le van a cobrar ellos? ¿A los extraños? ¿O también le cobran a los hijos? No le hizo una reprimenda a Pedro, simplemente le hizo una pregunta para dejarnos una enseñanza. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. O sea, como para decirle, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el dueño del templo, yo soy el dueño de todo, y ellos vienen a mí a cobrarme cuando yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos, los reyes acostumbran a cobrar impuestos, los reyes acostumbran, ahorita no son reyes, nosotros no estamos bajo los reyes, ahora estamos bajo alcaldes, gobernadores, ¿qué más? Prefectos, concejales, legisladores. Sí, legisladores, ellos sí le cobran a uno, le cobran el 15%, el 10%. ¿A quién se lo cobran ellos? A los que ellos quieren cobrar, porque tienen una lista. Bendito sea el Señor. Entonces Pedro le dice, Señor, lo cobra de los extraños, lo cobra, Señor, de los hijos, de los extraños. Jesús le dijo entonces, de los hijos, porque están exentos. Dice el versículo 27, sin embargo, para no ofenderle, oiga,
para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saque, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús va a obrar un milagro. Le vienen a cobrar y la Biblia dice no debaya nadie nada. Hay gente que le vienen a cobrar y se esconden. Dígale que no estoy. Dígale que es esto. Jesús sabía que a él no le tocaba pagar porque él es el Hijo de Dios. Él nos da a nosotros el agua, nos da a nosotros el sol, nos da a nosotros el aire. Él es el dueño del templo, de todo. Gloria. Es el Hijo de Dios. Jesús dijo para no ofenderlo. Entonces nosotros como ministros de Dios hacemos cosas para no ofender a las personas, porque hay personas que se ofenden por cualquier cosa. Son como los reyes, están con vestidura delicada. Entonces Jesús le dijo para no, ven acá Pedro, porque si le preguntaba a Judas, no, Judas había gastado toda la plata, era el tesorero y nunca tenía plata. Como dice un amigo mío, estaba cueveloro, nunca tenía dinero, porque dice la escritura que Judas sustraía del dinero y el Señor sabía que Judas no tenía nada. Ese es ladrón. Le dijo a Pedro, pero ven acá, agarra el anzuelo, recuerda que te dije a ti que te llamé para ser pescador de hombres, pero hoy te toca ir a pescar, así que anda ya al mar. Vas a tirar el anzuelo, si en caso el anzuelo, o lo vas a agarrar. En aquel tiempo no había anzuelo, pero Pedro tenía especialidad. El primer pez que saca, ábrele la boca. Lo vas a abrir la boca, y el pez va a tener un estatero, que significa que son 4 dracmas. Con eso vas a pagar lo que tú debes y lo que yo debo. No dejes que esa gente se vaya sin pagarle. Y Pedro salió corriendo, se fue a las aguas y sacó. Y cuando salió, el pez tenía un estatero en la boca. Me parece ver el pez sonriendo, diciendo, los peces que están abajo se burlaban mío y diciendo, ¿qué hago yo con esa broma en la boca? ¿Qué hago yo con ese asunto en la boca? Es que le estoy sirviendo al Rey de Reyes y Señores, señores, yeah, para que no hayan deuda. Bendito sea el gloria Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Se estaba llevando a cabo un milagro financiero. La fe hace que usted salga de ese milagro financiero. Ese monte significa que lo tienen a monte. Le cobra el de la luz, le cobra el del agua, le cobra el del alquiler, le cobra la suegra, le cobra, lo tienen a monte. Y Jesucristo nuestro Señor dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte, monte, vete para allá, porque yo tengo un Dios grande y poderoso. Mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas y gloria. Él es el dueño del oro y de la plata. Jesucristo dio una palabra. Corre, Pedro. Hay una palabra de Dios para usted. Una palabra financiera. Las deudas no dejan a la gente tranquila. La deuda deja a la gente en depresión, en alta tensión y baja tensión. Vamos a creer la palabra. Que lo que hizo Pedro, hay un pez que está abriendo la boca. Ese pez es usted. Abra la boca y diga, pastor, yo le voy a dar esto. Cuando usted se consiga a alguien que diga, pastor, aquí están los diezmos de las utilidades, pastor, aquí está su aguinaldo, usted le va a decir, usted es el pez que cae en la boca, en el estatero, para que yo pase mis vacaciones o mi Navidad feliz y contento, porque necesitamos el milagro financiero. Así que fuera las deudas y venga la bendición de Dios. Dios le bendiga. Yeah. Gloria a Dios. Adelante. Gloria a Dios. Bueno, me corresponde el versículo 1 y 2 del capítulo 18. Y dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Vemos aquí a los discípulos de Jesucristo quizás entrando en una discusión entre ellos y hablando quién sería el mayor, qué puesto iría a ocupar cada uno de ellos en el reino de los cielos. Y llamando a Jesucristo
Le dijeron: Maestro, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Es importante relatar esto porque ¿cuántas personas no luchan por tener un puesto, bien sea gubernamental o eclesiástico? La gente están preocupadas por adquirir poder, por adquirir puestos que le eleven, que lo suspendan en un poder para tener poder sobre otras personas. Pero Jesucristo le está dando una respuesta muy clara. Dice que Jesucristo, tomando un niño, lo puso en medio de ellos. Como queriendo decir, bueno, van a venir versículos que van a detallar un poco más, pero Jesucristo toma a este niño y lo pone en medio de ellos para asombro de ellos. ¿Qué pasaría aquí? Porque ¿cuántas personas no están dentro de una iglesia, dentro del gobierno, tratando de hacer las cosas para que para ser visto de los hombres, para ser visto quizás del pastor, si hablamos del en el ámbito eclesiástico, para que lo ponga en algo, para tener gobierno o dominio sobre otras personas? Pero se han olvidado de lo espiritual, se han olvidado de buscar a Dios, se han olvidado de ser humildes, se han olvidado de tener un corazón sincero delante de la presencia de Dios, se han olvidado aún del ayuno, de la oración, se han olvidado de Dios, de la lectura de la palabra, porque la gente está buscando es ser visto por las otras personas o tener dominio sobre las otras personas. Y qué tremendo cuando no nos preocupamos por tener un corazón humilde delante de la presencia de Dios y ser servidores, que es lo que Cristo quiere que nosotros, los hombres, y fue lo que Cristo vino a hacer. Cristo, como el mayor de todos nosotros, como el Salvador del mundo, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y es lo que Jesucristo nos enseñó a nosotros, los seguidores de Él. Y los que queremos ser grandes en el reino de los cielos, pues tenemos que servir aún más aquí en la tierra. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Adelante, Rengifo. Que toda la gloria sea del Señor Jesucristo. Dios bendiga a toda esa bella audiencia que nos está observando, nos está viendo y nos está escuchando a través de Luz 102.1. Amén, amén. La Biblia dice: me corresponde acá, ¿quién es el mayor? Estamos estudiando, nos estamos deleitando con esos mensajes, el mensaje que tiró nuestro hermano Henry, nuestro hermano Leví, el pastor, nuestro hermano Juan. Nos estamos dando un banquete, un verdadero banquete acá en estos gloriosos matutinos. Y me corresponde el versículo 3 del capítulo 18 y dice: y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Acá Jesucristo le está hablando a su discípulo, le está diciendo a los discípulos, porque ellos le hacen una pregunta en el versículo que mi hermano Ramón Vega le tocó, y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Jesucristo acá le está diciendo: de verdad, verdad, de cierto digo, significa de verdad, verdad, os digo que si no nacieres, que si no hacéis, dice que si no, os digo que si no os volvéis, os hacéis como un niño, no entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué el Señor le está diciendo a su discípulo así? Porque un niño no tiene malicia. Un niño no tiene rencor, un niño no tiene malicia. Por eso que el Señor le está diciendo acá a los discípulos que si no nacieres, que si no nacieres de nuevo como un niño, no podrá entrar en el reino de los cielos. Amigo que usted me está observando, que usted me está viendo a través de este canal, usted que me está escuchando a través de Luz 102.1,
En una oportunidad Jesucristo se encontró a un hombre que le dijo, ¿cómo hago yo para entrar al vientre de mi madre después de siendo viejo? Este hombre no entendió lo que el Señor le estaba diciendo. Amigo, usted tiene que venir a los pies del Señor. Hermano descarriado, usted que se fue, usted tiene que, para poder entrar al cielo, para poder ir al trono de la gracia donde está sentado Jesucristo a la diestra del Dios Padre, usted tiene que volver a nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo como un niño. Como le dije, un niño no tiene malicia. Un niño no es malicioso, un niño no es rencorista. Usted le pega a un niño ahorita en estos momentos, le mete un cascucho, como decimos aquí criollamente, a un niño, y al ratito usted lo llama, ese niño viene de nuevo. Pero métele un cascucho usted a Tello para que usted vea que, a ver si Tello va a venir. Entonces, los niños no tienen malicia. Hay que nacer de nuevo, amigo. Hay que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Jesucristo se lo dijo muy clarito acá a los discípulos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesucristo puso al frente a un niño. Y para poder entrar en el cielo, hay que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Desprenderse de todas cosas, todas malas mañas que uno trae antes de conocer a Jesucristo. Eso es nacer de nuevo, amigo. Ahí te lo dejo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor. Dice el versículo 4 y 5. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La palabra del Señor, el título de este capítulo es ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Bueno, para entender, pues la persona, por muy evangélico que sea, tantos años que tenga en el evangelio, si no se humilla, no puede ser el mayor en el reino de los cielos. Sobre todo el humillarse. El Señor Jesucristo dijo: sé manso y humilde de corazón. Hay personas que dicen: yo prefiero ser manso, pero no menso. No se humillan, no se atacan a las normas, no se atacan a las normas puestas en una iglesia, en una orden que da el pastor. Prefieren ser personas activas, orgullosas, pero el Señor Jesucristo dice que seamos como niños. Y cualquiera que se humille como este niño, no da una comparación de un niño. ¿Por qué? Como decía nuestro hermano, porque un niño no tiene malicia, no guarda rencor, no tiene raíz de amargura. La persona grande guarda rencor 3-4 meses, y aún siendo cristiano, aún pueden tomar hasta la Santa Cena. Toman la Santa Cena del Señor así, y es indignamente. Una persona tiene que nacer de nuevo, ser de nuevo como niño. ¿Por qué la comparación como un niño? Un niño cuando nace no nació con un tabaco de marihuana en la boca, no nació con una cerveza en la mano, no nació con rencor, no nació de esa manera, con cosas malas. El Señor Jesucristo dice en su palabra del Señor, de que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que seamos como niños. Otra ocasión, ¿por qué como niños? Un niño en cualquier lado se mete, en cualquier huequito, pero una persona grande no se mete. Y el Señor Jesucristo se pone como una puerta ancha y grande. Entonces aquella persona que no se humilla, es orgullosa, se pone grande, recuerde que la puerta es angosta y por allí no va a entrar. Va a entrar por la ancha. Es mejor entrar por la puerta angosta, que es pequeñito. Póngase humilde delante de la presencia del Señor y así podrá entrar al reino de los cielos. El que no se humilla como un niño no puede ver el reino de los cielos. Hay que volverse como niño en el Señor. El niño cuando nace, aún cuando nace, lo que clama es a Jehová. Cuando sale del vientre de la madre, el doctor le da dos nalgadas y empieza: Jehová, 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 clamando a Jehová. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Yeah.
Gloria a Dios. Continuamos y pasamos a la porción que dice ocasión de caer. Dice así el verso 6, dice, y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre que quien viene el tropiezo. Aquí estamos ya viendo a nuestro Padre, como lo dice su palabra, fuerte y celoso por sus hijos. No está Dios amenazando a nadie, sino que le está dando más bien una alerta con relación a aquellas personas, pues, que a veces le hacen tropiezo a los seguidores de Jesucristo. En la Biblia aparece la historia de un rey llamado David, un hombre que en cierta oportunidad, pues en muchas oportunidades, por así decirlo, Dios le dio muchas victorias, y en una de esas victorias estaba alegre, estaba glorificando, exaltando el nombre del Señor, de manera pues que desde la ventana de su casa vio la mujer lo que este rey hacía, y dice la Biblia que lo menospreció en su corazón. Y luego que este rey llegó a la casa de él, entonces la mujer le recriminó aquello que estaba haciendo, que si no le daba vergüenza estar bailando delante de la gente, que le habían visto los tobillos, que aquello y esto. Pero el rey David le dijo, bueno, yo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo para Dios, porque Jehová me ha elegido como rey. Aquella mujer, la historia dice que aquella mujer murió aún siendo estéril, no vio hijo en su vida, motivo a que estorbó o quiso estorbar la bendición de aquel rey llamado David. Es peligroso, óigase bien, totalmente peligroso hacerle piedra de tropiezo a unos de los que le siguen a Jesucristo. Conozco de un caso cuando era inconverso, y lo cuento con toda certeza porque fue mi compañero de esos que llama uno de farra, estando en el mundo, un amigo de allá del mundo. Dios nos habló a través de un pastor, nos llamó y nos dijo, ustedes tienen que casarse con las compañeras que ustedes tienen para que ellas arreglen su vida con el Señor mejor, para que ellas sean bautizadas. Yo no dije nada, pero mi compañero dijo, yo ni me caso ni me entrego al Evangelio, que si ella quiere, bueno, que me deje, pero yo ni me caso ni me entrego. Yo me quedé analizando el asunto. El pastor nos inquietó a que nos casáramos y no importa, que ellas siguieran el Evangelio y nosotros veríamos qué íbamos a hacer. Pero no queríamos casarnos. Luego fuimos a un culto y había allí un profeta de Dios. Y recuerdo como que si fuera hoy que nos llamó y nos habló el Señor a través de aquel profeta. Y nos dijo, por cuanto ustedes no han querido obedecer a la voz de Dios, ni han querido hacer lo que Dios les ha ordenado, que se casen con sus esposas. Oye, yo me sorprendí porque yo dije, pero bueno, ¿y quién le contó a este hombre lo que nosotros no queremos hacer? Este hombre venía del campo, este hombre no tenía comunión así con nuestras compañeras. Y resulta que nos habló de aquella forma tan tremenda. Y entonces yo le dije, bueno, yo no estoy diciendo que no me quiero casar, sino que, bueno, vamos a esperar en el tiempo de Dios. Entonces mi compañero, altivo, soberbio, llegó y dijo, pues yo digo lo que siempre he dicho, yo ni me caso ni me entrego al Evangelio, yo sigo mi vida como quiera y si quiere ella, bueno, que me deje. Hermano, el Señor habló por boca de aquel hombre y dijo, a ustedes les queda poco tiempo de vida. Por cuanto ustedes han desobedecido, les queda poco tiempo de vida. A mí se me grisó los pelos, a mí se me puso la carne, como dicen por allí, creo ya mente de gallina cuando me nombraron la muerte, porque la muerte es muy fea. Oiga, y resulta que nos dijo que nos faltaban 8 días. Y durante esos 8 días yo acepté a Cristo. Se cumplieron los 8 días y a los 8 días el compañero mío murió en un accidente. Es la palabra de Dios.
La Biblia dice que es viva y es eficaz. Si usted, amigo, usted le está haciendo piedra de tropiezo a su esposa, o esposa le está haciendo piedra de tropiezo a su marido, tenga mucho cuidado. Si le está haciendo piedra de tropiezo a sus hijos para que le sirvan al Señor esta mañana, tome esta reflexión y tenga mucho cuidado. La Biblia lo dice así, que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, dice la palabra, que mejor fuera que se colgase al cuello una piedra de asno. Oiga, una piedra de molino de asno, y que se hundiese en lo profundo del mar. Lo está mandando el Señor. Imagínese usted lo que Dios le está mandando. Que es mejor que se cuelgue una piedra de molino en el cuello y se lance a lo más profundo del mar. Y dice, ¡ay del mundo! ¡Ay del mundo por los tropiezos! Oiga, ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Sí, es necesario que vengan tropiezos. ¿Quién en el Evangelio no ha tenido tropiezos? La Biblia dice, óigase bien, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Vienen muchos tropiezos a nuestra vida, pero ¡ay de aquel por quien vienen los tropiezos! ¡Ay de aquella persona que quiere hacer caer a uno de los servidores de Jesucristo! Tenga mucho cuidado y sea usted flexible a las cosas de Dios, porque la ira de Dios será derramada sobre los hijos de la desobediencia. Que Dios me les bendiga. Amén. En esta hermosa mañana, que Dios nos bendiga. Estamos estudiando ocasiones de caer. El verso que me corresponde, verso 8 y verso 9, dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Esta es una enseñanza para cada uno de nosotros, amigos y hermanos que nos escuchan. Más que todo para la iglesia del Señor en estos tiempos que estamos viviendo. Gloria al Señor. De nosotros debemos de tener mucho cuidado nosotros como iglesia. Estar siempre velando, estar velando, porque no sabemos el día en qué momento venga el Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, ocasiones de caer. El título dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Debemos desechar, mis amados hermanos, lo que nos perturba nuestra vida espiritual, lo que quiera dañar nuestro testimonio. Gloria al Señor. Y como hablaba el pastor Henry, gloria al Señor, no tomarnos lo que le corresponde a Dios. Gloria al Señor, es usted uno de los que se está robando los diezmos, los que no están ofrendando, los que están pensando, gloria al Señor, al tomar sus aguinaldos, gastarlo en la vanidad que ofrece este mundo, gastarlo en las ropas, gastarlo en los estrenos, gastarlo en las cosas que está ofreciendo hoy en día el día. Que el Señor lo reprenda a la iglesia, la vanidad, la moda. Esto es ocasión de caer, y dice la palabra del Señor, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Mejor, óigase bien, mejor es entrar a la vida cojo o manco que entrar a la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Es triste y lamentable cuando nosotros no queremos aceptar el consejo, cuando nosotros nos dejamos desviar por las malas cosas, nos dejamos desviar por los pensamientos negativos, cuando dejamos que nuestra vida espiritual, alabado sea el nombre del Señor, vaya decayendo, se vaya a la deriva. Gloria al Señor, por no aceptar el consejo, por no aferrarnos a Cristo, por no afirmar nuestra vida espiritual en las cosas del Señor. Esto sucede cuando en nosotros nos descuidamos espiritualmente. Y para concluir, dice el verso 9, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno. Cuidemos nuestros miembros para que no nos vayamos al lago de fuego. Cuidemos nuestros miembros, gloria al Señor, para ver la gloria de Dios, y no para ver, gloria al Señor, lo que el diablo nos está ofreciendo, sino para ver cada día más la entrada al reino de los cielos. Que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. Yeah. Muy buenos días, tengan todos
los hermanos y hermanas que están viendo estos matutinos, que la paz de Dios esté sobre ustedes. De la lectura que me corresponde a mí es Mateo 18, verso 10, dice así: Mirad que no menosprecéis a unos de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Jesús sigue acá viendo lo que está hablando referente al menosprecio, porque acá Jesucristo está viendo que allí los fariseos, los escribas y todas aquellas personas están haciendo de menos a los niños, están haciendo de menos a las personas que están alrededor de él. Y una de las cosas que Jesús comienza a hablar y comienza a decir: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Por qué Jesucristo habla y dice que por qué no menospreciéis a uno de estos pequeños? Porque déjame decirte algo, hermano, hermana que me está escuchando. Dios tiene todo bajo control. Todo lo tiene perfecto. Dios no hace excepción de personas. Nosotros los humanos somos los que hacemos acepción de personas. Siempre estamos despreciando, siempre estamos menospreciando. No creemos que Dios puede usar a cualquier persona. No creemos que Dios se puede mover en la vida de cualquier persona. Siempre creemos que Dios se mueve en las personas que tienen más conocimiento, que tienen más sabiduría, que tienen más entendimiento. Déjame decirte, amado amigo, que la misma escritura dice muy claro que los necios, los vil y los menospreciados escogió Dios para avergonzar a los sabios, los entendidos y a todas aquellas personas. Gloria a Jesucristo.